Muy bien, último bloque de Hablando de Viajes. Y vamos a quedar corto, porque evidentemente hay mucho para hablar. ¿Cuántas figuras que nos han quedado todavía para contar, ¿no? Recién veíamos aquí una tapa de Mariano Mores, por ejemplo. Sí, en México. Grabado en México, ¿no? Una de las grandes figuras. Un gran embajador del tango también, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, la música de Mores se conocía mucho en Estados Unidos, en España, en Italia, o sea, tocado mucho Mores. Ese disco lo grabó precisamente en México. Bueno, alguien que viajó mucho por nuestro país y creo que fue el gran talento que no viajó por un accidente que falleció, ¿no? Que fue Julio Sosa. Claro, bueno, sí, Sosa ha sido un mito también en ese momento que se perdió de filmar películas. Yo creo que después de filmar películas Sosa hubiese ido hasta Japón, hubiese llegado. Ajá. Si él quería viajar, ¿no? Hizo mucho el interior, Sosa. Además, un cantante, un cantor a destiempo, porque estaba en plena decadencia del tango y logró un éxito contundente, ¿no? Claro, bueno, además el momento en el cual llega Sosa es un momento, como vos decís, donde aparecen otros ritmos, donde ya estaba muy copado el mercado por también ritmos centroamericanos, la conga, la salsa centroamericana se escuchaba mucho. Sosa vuelve a poner un sello del tango y muy, muy fuerte, ¿no? Lo defiende mucho Julio. Además, haciendo repertorios con Leopoldo Federico, por ejemplo, haciendo repertorios que ya habían sido éxitos. Fíjate que Sosa canta tangos de Gardel. Y son éxitos en su voz también. Nadie lo compara en ese momento, sino que van a lo... Porque es un estilo distinto, ¿no? Es un estilo distinto, totalmente, ¿no? Muy, muy respetuoso de Gardel. Él, por supuesto, que lo admiraba a Gardel, ¿no? Bueno, alguien que no podemos olvidar tampoco, recién te lo decía un poco en broma, que no me gusta su estilo de música, lo único que quizás comparto que era hincha de Racing, igual que vos y que yo, que era Astor Piazzolla, ¿no? Bueno, por supuesto. Astor Piazzolla ha sido el gran embajador de los últimos 40 años, 50 años del tango. La música de Astor es una música que se toca en todo el mundo y que está en las bateas, ya por ahí es un término antiguo porque ya no existen los discos, ¿no? O en las vitrinas, o como fuere, de las disquerías de todo el mundo. Por ahí no tienen un lugar para el tango porque ni siquiera saben qué es el tango, pero sí tienen un lugar para Piazzolla, que muchas veces lo colocan, quienes tienen que colocarlo en una para la venta, en el sector de lo clásico. Y ahí ponen los discos de Piazzolla. Yo, viajando por otros países, me he encontrado en disquerías muy especializadas con discos de Piazzolla, de Ariel Ramírez y de Mercedes Sosa. Ah, mira. Y no saben que es Argentina, ¿eh? Ajá. O sea, lo tienen como Sudamérica o música americana, pero aparecen ellos. Y Astor ha tenido, digamos, dos etapas. Toda su primera etapa instrumental con Adiós Nonino, sus viajes, y después toda la etapa unida al maestro Horacio Ferrer, ¿no? La dupla Piazzolla-Ferrer es una dupla muy extraordinariamente fuerte desde 1969, no solo con Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín, que son los dos grandes éxitos primeros de ellos, sino con la operita María de Buenos Aires. Ajá. La operita es de 1968, un año antes de Balada. La operita María de Buenos Aires es hoy en el mundo la obra argentina, la obra conceptual y musical argentina más dada en todo el mundo. Se ha dado en todos los países de habla hispana, se ha dado en Europa, en Asia, con traducción al idioma. Es una obra con música y con letra, ¿no? con la poesía de Horacio, y es extraordinario cómo en todo el mundo esta obra ha tenido la aceptación, la magia, la brujería de una obra de Piazzolla y Ferrer, ¿no? Que además no es una obra de tres minutos, sino que es una operita, por eso le llamaron operita, que dura
una hora y cuarto. Ahora, qué escuchándote digo, qué notable, ¿no? Porque de pronto decís, en el mundo encontrás en las disquerías los temas de Piazzolla, ¿no? Y sin embargo, el turista extranjero cuando viene y ve los shows de tango que hay en nuestro país, sí, queda enloquecido con el tango clásico, con el tango tradicional, que quizás sí, es un tango del año 20 escrito, sí, ¿no? Sí. Y ve esos bailarines con ese sonido que es más parecido a D'Arienzo o a Troilo de la década del 40 que quizás un tango más moderno, ¿no? Bueno, sucedía, por ejemplo, en Japón, cuando llevaban las orquestas, todas las que viajaron, mira que viajaron muchísimas, uh-huh, los japoneses sugieren el repertorio. Ah, mira. Claro, le sugieren el repertorio. Y el repertorio son tangos. Fíjate, si tomás el disco de Armando Pontier. Qué linda orquesta Pontier, ¿eh? Pontier, una orquesta fantástica. Bárbaro. La Cumparsita, El Choclo, Caminito, Gira Gira, Nostalgias, Mamá Yo Quiero un Novio. ¿Está en castellano ahí o está en...? No, estoy leyendo en japonés. El Amanecer, a la Gran Muñeca, Inspiración, 9 de Julio, Derecho Viejo. ¿Viste? Sí, sí, todo clásico. Son todos tangos clásicos. Y sin embargo, Pontier tenía temas de su autoría que eran muy buenos. Claro, pero tenían que grabar clásicos. Mirá vos. Alguna vez me contó Baldo Piro, que viajó mucho a Japón, que el primer viaje le sugirieron esto, y él les dijo, no, yo voy a llevar mi música, yo voy a llevar lo que toca Osvaldo Piro. Los tangos de él y los tangos que él tocaba de otros. ¿Y lo aceptaron? Y lo tuvieron que aceptar, si no, no viajaba. Y después terminaron aplaudiéndolo de pie. Ah, mirá. Porque también es lo que no conocen, no pueden saber si les gusta o no. Sí, 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 sí. Por supuesto que el público japonés y el público de todo el mundo quizás está más para el lado del tango tradicional, que pegue mucho más. Pero el tango de Piazzolla, a partir de esos años, ha pegado mucho. De hecho, Piazzolla tocó en vivo en Tokio varias veces. Ah, mira. Hizo giras por Japón. Me queda un minuto, me voy a tomar uno más, voy a dejar dos, porque quiero que nos cuentes algo de vos, Gaby, también. ¿Cuándo empezaste la colección? ¿Cuándo empezaste en el mundo periodístico del tango? Que bueno, sos realmente muy joven y hace muchos años que estás, ¿no? Y yo empecé hace más o menos unos 25 años. Mucho antes a coleccionar discos. Desde los 9 años, 8 años coleccionaba discos. Discos y todo lo que se me cruzara por cintas, uh-huh, cassette. Pero el disco me apasiona, no solo la larga duración, sino el disco de 78. Es una pasión que no se puede frenar, ¿no? Yo sigo coleccionando y comprando. Y ¿cuántos discos tenés en la actualidad? Y de 78 tengo más de 17.000 discos, opa, más o menos. Y en larga duración, sí, una buena cantidad, no sé cuántos, pero debo tener 4.000, 5.000 discos. Hablando solamente de discos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que el 78 son dos temas, es un solo ejemplar y tiene dos temas, así que cuando uno dice 17.000 discos... Te ocupa un buen espacio, te ¿no? Te ocupa un buen espacio, no es tanta la cantidad en temas, pero sí es en espacio, sí es mucho. ¿Y tu primer reportaje a quién se lo hiciste? El primer reportaje se lo hice a Enzo Valentino. Ah, mirá... Ah, sí, al querido Enzo. Era de la zona de Santa Fe, ¿no? Sí, de Santa Fe. Correa, por ahí era, o Cañada de Gómez. Sí, Cañada de Gómez. Cañada de Gómez, ¿no? Y se lo hice con un grabador de periodista en la casa, en la calle Rodríguez Peña, en su casa, de no me olvido más. Fue el primer reportaje y a partir de ahí creo que, bueno, he reporteado siempre. Me encanta reportear o charlar y contar cosas, pero me gusta mucho escuchar, ¿no? Pero me acuerdo que ese día que fui a verlo a Enzo, él me atendió fantástico en su casa, me sirvió un café y después dijo, me voy, bueno, lo acompaño hasta la puerta. Y para bajar a abrirme a la puerta, mirá lo que era Enzo de porteño, ¿no? Y lo que es de porteño, el maestro, que todavía lo tenemos con nosotros, se puso un saquito, un pañuelito al cuello y el sombrero. Y bajó. Y bajó a abrirme la puerta. Ese fue mi primer reportaje. Bueno, y sos el alma de dos productos clásicos del tango, como Solo Tango y Tango City, ¿no? Bueno, tengo la suerte de poder trabajar hace ya 18 años en Solo Tango y ahora en Tango City. Eso me dio a mí la posibilidad de crecer mucho, sobre todo desde lo periodístico, ¿no? El entrar a trabajar en Solo Tango ha sido como estar en una segunda casa. Sobre todo, bueno, por todo, por mis compañeros y por todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Los capos del tango, los notables,
que más allá de que han sido programas que tuvieron premios, han sido programas que yo como productor, para hacerlos, me he sentido con una enorme satisfacción, ¿no? Y lo sigo sintiendo. Y además la posibilidad de viajar mucho. Uh-huh. Hemos viajado muchísimo. Bueno, aquí están dos de mis compañeros, el Ruso y Luis, que hemos viajado muchísimo con ellos desde hace como 15 años. Y en cada viaje, un día tenemos que hacer un programa, pero hablando de esos viajes. Lo vamos a hacer. Que hay muchas anécdotas que se pueden contar. Y otras que no. Y otras que no se pueden contar. Gabriel, nos vamos. Gracias. Ha sido un gusto que nos hayas acompañado hoy. Muy amable. Gracias por habernos acompañado. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Hoy hablamos de viajes, hablamos de tango. Dentro de 7 días, si Dios quiere, seguimos hablando de viajes por la pantalla de Turismo Visión Argentina. Será hasta entonces.